Muy buenos días, amigos de Sinaloa en línea. Pues en esta ocasión, como pueden darse cuenta, estamos transmitiendo en vivo el paso de estos vehículos de lujos que están adornando en esta mañana el malecón de Mazatlán. Nos comentan que pasen por los megatopes, ya saben, ¿verdad? Ya saben de qué se trata esto. Bueno, pues hace un momento vimos pasar, al parecer, a un grupo. Aún seguirán pasando, Bueno, les comento un poquito. Ellos básicamente van rumbo hacia el ferry en esta mañana para pues embarcarse y ahora pues deleitar los ojos de Baja California, ya que ese es su próximo destino, según tengo entendido. El saludo muy cordial, por supuesto, para todos los que nos están viendo. Y bueno, pues comentan que son aproximadamente como 100 vehículos. Ahorita vimos pasar unos cuantos. El día de ayer también estuvieron por aquí en Mazatlán, estuvieron haciendo una demostración, por supuesto. Y hoy ya parten de la Perla del Pacífico. Y bueno, pues también comentarles que sin duda alguna, pues esto es un proyecto que beneficia a Mazatlán. Saludamos, por supuesto, a Eduardo Loaiza, a Ernesto Hernández, aquí su servidora Mayreli Cortés, pues transmitiendo completamente en vivo el paso de estos vehículos. Les comentaba, ahorita ya vemos que están pasando pues vehículos normales, aurigas, carros y eso, ¿verdad? Pero hace un momento venía acompañado por dos patrullas, un grupo de estos. Son carros de lujo y de una alta gama en motores. Y bueno, pues estos días los vimos por aquí, pues deleitándonos, ¿verdad? Estos carros que casi no se ven por aquí, como el Lamborghini, el Ferrari, el Corvette, el Maserati y entre otros carros espectaculares. Por ahí estuvimos compartiendo fotografías desde en Sinaloa en línea, por supuesto, en nuestra fanpage, porque pues ahí estuvimos muy al pendiente compartiendo esta demostración de vehículos, este deleite, ¿verdad? Y bueno, pues para quien todavía no nos sigue ni le salió la transmisión, ¿qué espera? Vaya a seguirnos a nuestra fanpage. Ahorita ya tenemos de todo, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok. Así que también síganos en TikTok, estamos como Sinaloa en línea, para que vaya y esté siempre bien informado sobre todo lo que acontece en Mazatlán, en Sinaloa, en México y el mundo. Porque por supuesto estamos trabajando con la información de primera mano para mantenerlo informado. Saludo muy cordialmente a Julio. Yo prefiero Michelene, dice Julio López. Pues yo tengo una Dodge patitas, que con esas ando para todos lados. El saludo a José Miguel García Morales, que nos dice saludos desde la ciudad de Mexicali. El saludo muy cordial para ti. Un saludo a Ernesto Hernández, que nos dice, hola gente, buenos días. Y a ver quién más por aquí. A ver, estoy leyendo los saludos. A Raúl Terapia.
Un saludo desde Oakland. El saludo para ti, Raúl, por supuesto. Ernesto Hernández, buenos días. Desde Cocula, Jalisco. A Musu, el saludo a Musu. Está muy raro este nombre, la verdad que yo soy muy lenta para poderlo pronunciar y procesar en mi cerebro. Pero saludamos a Musu, a, por supuesto, también a Raúl Tapia. ¿Quién más por aquí? Jenny dice, quiero ir a dar la vuelta a Mazatlán. Saludos de Monterrey. Pues aquí te esperamos, Jenny. Mazatlán está con las puertas abiertas y la mejor disposición de pues recibirlos, ¿verdad? De recibir a turistas, de seguir acobijando a los locales y por supuesto pues también aprovechando. Hoy es 15 de septiembre, señores. Hoy se da el grito de independencia. Desde por eso también nosotros hemos estado cubriendo información por ahí y dice Yasmín y yo trabajando, ¿dónde habrá exhibición? Ya fue la exhibición, fue el día de ayer, pero ya el día de hoy parten hacia Baja California prácticamente. Un saludo desde Reynosa, nos dice Francisca Mendoza. Luis Hernández desde Mexicali. El saludo muy cordial para ustedes. Ahorita vamos a ver si nos podemos mover rápido al ferry o si mis compañeros ya están allá para, por supuesto, transmitirles un poquito más sobre estos lujosos y espectaculares vehículos. El día de ayer estuvo Eric transmitiéndoles en la exhibición, de hecho. Pero pues por eso los invitamos a que siempre estén al pendiente de Sinaloa en Línea para que pues estén informados de primera mano y al momento. Los saludo muy cordialmente, nosotros vamos a seguir aquí esperando, viendo si pasa todavía otro grupo o si sería el único, porque también estuvieron pasando de repente que uno por uno, no sé si se fueron solitos y como que nada más una bolita de 10 venía juntos, pero pues vamos a esperar un ratito más. Y si no, pues vamos a irnos hasta donde ya se están embarcando en estos momentos. Saludos muy cordialmente, que tengan un excelente día y por supuesto estaremos muy al pendiente de toda la información a través de Sinaloa en Línea.